ustedes. La bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Gloria al Señor para siempre. Un saludo de parte de la Tercera Iglesia Alfa y Omega, la cual pastorea el reverendo Arnaldo y Tita Torres, nuestros pastores. Él sabe, ellos saben que yo estoy por acá. Gloria al nombre del Señor. Me estoy perdiendo, ya creo que me lo perdí, porque no sé cómo va el curso del culto. Allá empezó a las 11 de la mañana. Hoy tenía bautismo en aguas. Gloria al nombre del Señor, un grupo bien bonito de hermanos que hoy pasaban a las aguas bautismales. Tenemos el privilegio en nuestra iglesia de poder tener un bautisterio en el altar y presenciar lo que es el bautismo en agua de un grupo de hermanos. Es algo lindo y mucho más en este tiempo que estamos a final del año, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, es una victoria, amén. Gloria al Señor, que las personas puedan llegar a esa experiencia gloriosa. Aquellos que la han experimentado saben lo que estoy hablando. Y aquellos que todavía no han llegado ahí, pues les exhorto a que se estimulen y sigan hacia adelante. Gloria al Señor para siempre, que su día llegará. Gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito Dios. Sin más preámbulo, le invito a estar puesto de pie en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. No sé la hora. Gloria al Señor. ¿Qué es? Necesito un reloj, no tengo reloj. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. No me quiero pasar hoy el día, pues. Yo quiero que Dios haga lo que Él vaya a hacer, amén. Pero el pastor tiene que salir. Yo voy a salir con él. Me voy a lanzar por fe. Ya que precisamente esta semana mi pastor envió la carta a la cárcel federal para ver si me aceptaban el clear check para poder entrar. Gloria al Señor para siempre, ya que anhelo poder llegar allí, aleluya, y poder ver a los que están ahí, a mis hermanos en la cárcel. Hace tiempo, ya varios meses que no hemos llegado a aquel lugar y anhelamos poder estar allí. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando una palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Si podemos llamarlo así, que va con la ocasión. Gloria al Señor. Pero yo no soy predicador de ocasión, pero el Espíritu Santo anoche, mientras yo preparaba este mensaje, alabado sea el Señor, tenía otro pensamiento y puso esta palabra así, coloqué una Biblia al lado mío. Aleluya, ya que siempre acostumbro tener varias Biblias, pues coloqué una Biblia así al lado mío y sin verlo, abrí la palabra en esa porción bíblica. Y cuando miro la Biblia, pues miré ese versículo que vamos a dar lectura en el día de hoy. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a estar predicando por el tema una pobreza que enriqueció. Una pobreza que enriqueció. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. La iglesia dice. Amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Le invito a que dé la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dile una pobreza que enriqueció. Una pobreza que enriqueció. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú eres fiel, Señor amado. Por eso, Señor, estamos aquí en el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Tú sabes bien, Dios mío, la necesidad que yo tengo de ti, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos tenemos de ti en el día de hoy, Señor amado. Te pedimos que tú, Padre Santo, pongas palabras de vida, palabras de poder, palabras de autoridad, Señor, en mis labios para esta audiencia, este grupo de hermanos y amigos que se encuentran aquí en esta tarde, en el día de hoy. Señor, nosotros nos vamos a encargar siempre de darte a ti la gloria, porque solamente tuyas son, Señor amado. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, amén. Se puede sentar, alabado sea el Señor, pero no se siente encima de la alabanza. Amén. Gloria al Señor. La alabanza se mantiene de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se sentó el cuerpo, dice mi pastor, pero no la lengua. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La lengua se tiene que mantener de pie, adorando y glorificando el nombre del Todopoderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Muchas personas viven en este tiempo deseando ser ricos. Y en sus deseos hacen muchas cosas para tratar de lograrlo.
Algunos viven para trabajar y guardan. Y guardan para poder lograr, si les piden que trabajen horas extras, lo hacen también. Con el fin de alcanzar, poder llegar a ser ricos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otros quienes, si los dejan, tienen hasta dos trabajos. Salen de uno y casi ni duermen y llegan a otro. O algunos salen de un trabajo, pueden llegar a su casa, duermen quizá una hora, dos horas y salen para otro trabajo. ¿Por qué? Porque viven alocadamente buscando tener riquezas en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Otros viven sus vidas malgastando su dinero jugando la lotería para lograrlo, jugando en los casinos, malgastando su dinero para jugando pegatrey, etcétera. Por ahí para abajo hay un montón de juegos por ahí que se ha inventado la gente para que la gente, aleluya, busque la manera de hacerse millonario alguna vez en su vida. Muchos los han logrado, pero las encuestas dicen que son más la gente que gastan dinero jugando lotería que lo que se gana la gente. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hay otros que, alabado sea el nombre del Señor, tienen ese deseo ardiente de ser ricos, que no les importa dejar hasta sus familias. Pueden, aleluya, estar horas y horas y horas y horas buscando la manera de hacerse dinero. Hay otros que se hacen millonarios haciendo cosas ilegales también. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy yo no quiero hablarles a ustedes de esa riqueza material que la gente busca y anda viviendo alocadamente buscando hacerse millonario de una u otra manera. Hoy yo no quiero hablarte de esa riqueza monetaria. Hoy yo te quiero hablar del poder, a la voz del nombre del Señor, de hacerte rico. Gloria al nombre del Señor a través de Jesucristo nuestro Salvador. Gloria al nombre del Señor. Esta es la riqueza que Cristo nos dio al venir al mundo a darnos la salvación. Cristo llegó, aleluya, a este mundo y se hizo hombre. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra enseña en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, hablando de la venida de Cristo que estuvo profetizada antes de él nacer, muchos años antes de él nacer, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y dice la palabra en Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, verso 23, confirma esta porción bíblica que leímos en Isaías, capítulo 7, verso 14, que Él mismo, aleluya, daría señal. Dice que la Virgen daría a luz, concebiría, daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Dios cumplió su palabra. Dios, aleluya, que es un Dios que hace promesas, que no se tarda en cumplir sus promesas como algunos de nosotros tenemos por tardanza, sino que Él es fiel. Él es fiel para con nosotros, no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cristo murió. Cristo, nos ha dicho, nació en un establo. A menudo dicen por ahí, aleluya, que o las fotos que presentan por ahí del nacimiento de Cristo se ve bien bonita, un Cristo entre medio de un montón de animales. Pero la realidad del caso, que un establo era a menudo, eran unas cuevas con depósitos cavados en las paredes rocosas para dar de comer a los animales. Los alrededores eran oscuros y eran sucios. En un lugar así nació Jesús. En ese lugar, yo quiero que tú te pongas en tu mente una imagen de esto que yo te estoy acabando de decir. No era un pesebre como lo pintan por ahí, la iglesia tradicional, la iglesia católica, para vender a la voz del nombre del Señor postales o retratos o figuritas en este tiempo de la Navidad. Gloria al nombre del Señor. Es en realidad un lugar oscuro, un lugar rocoso, un lugar que estaba nauseabundo, apestoso a animales, apestoso a excremento de animales. Allí nació nuestro Salvador Jesucristo. Por esa razón y muchas otras más fue que los judíos no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Porque en ese entonces, aleluya, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se encontraba siendo, aleluya, dominada por el Imperio Romano.
Y el imperio romano, ellos querían, era un imperio hostigador, era un imperio que los tenía ellos bajo un yugo también, gloria al nombre del Señor. Y ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un Mesías, un gran conquistador que los libertara de esa esclavitud, de ese imperio romano, gloria al nombre del Señor. Y cuando Cristo vino, vino y nació en ese lugar que les acabo de describir. Nació en ese lugar oscuro, en ese lugar lleno de cuevas, donde los animales se acercaban a aquel lugar para poder comer. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Gloria al nombre del Señor. Otra profecía fuera de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde nos registra la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, su nombre Consejero, su nombre Dios Fuerte, su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero la más antigua de las promesas, y esta es la más que me encanta a mí, porque la Biblia está llena de promesas de un Redentor que iba a venir al mundo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y esto es bien importante para nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, porque por ahí se han levantado muchos que han dicho yo soy el Cristo, pero aleluya, no están dispuestos a dar su vida por nadie. Gloria a Dios para siempre. Pero este se habló desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice la palabra, Dios haciendo una promesa de redención sobre la raza humana, el mundo entero, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa más antigua que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, de un Redentor que iba a venir al mundo a redimirnos del pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero hay verdades bíblicas y hay unas fechas que se celebran en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero que ustedes me presten mucha atención a algo que yo les quiero leer en el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Aconteció capítulo 2 de Lucas, versículo 1 al 3. En aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. En este pasaje viene mucha información histórica que puede ayudarnos a nosotros a ubicar con exactitud el año en que Jesús nació. La primera pieza de información se trata de todo el mundo, o sea, todo el mundo que estaba bajo el régimen romano. De acuerdo a los hechos históricos, este registro sucedió alrededor del año tercero antes de Cristo. Yo quiero que ustedes, aleluya, entiendan que cuando Cristo no había todavía aún venido al mundo, los años se contaban antes de Cristo y los años eran de arriba para abajo. En otras palabras, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Años antes de Cristo iban en descenso. Ahora, después de Cristo, los años han ido en aumento, en incremento. Entonces, esta información dice que de acuerdo a los hechos históricos, este registro sucedió alrededor del año tercero antes de Cristo, por la razón por la que la palabra de Dios se refiere a este censo como el primero, en ese capítulo 2 de Lucas, del 1 en adelante. Es para ayudarnos a no confundirlo con otros censos que se llevaron a cabo después, alrededor del año 6 y 7 después de Cristo. Jesús naciera antes del año que se suponía había nacido, también se indica mediante el hecho de que viene en Mateo capítulo 2, verso 1, donde dice que Jesús nació siendo Herodes rey de Judea. De nuevo, de acuerdo a las fuentes históricas, este rey murió entre años 5 antes de Cristo al primero antes de Cristo. Por lo cual queda claro, si esta fuente es correcta, que Jesús nació antes del año primero, y si el supuesto año de registro es también correcto, entonces nació alrededor del año 3 antes de Cristo. O sea, nació antes, en el año 3, en el año del descenso, en el año 3 antes de Cristo.
De acuerdo al periodo del año en que Jesús nació, es muy poco probable que haya nacido el 25 de diciembre. Esto resulta obvio mediante el hecho de que un censo se hubiera llevado a cabo en el corazón del invierno, puesto que las condiciones del clima hubieran hecho que la transportación de la gente a la ciudad de sus familiares fuera muy complicada. De hecho, en nuestra era, donde la velocidad significa la transportación, los censos no se hacen en periodos donde el clima nos es obstáculo. Obviamente, si esto fuera hoy verdad, también aplicaría para nuestra era. Por lo cual, un supuesto nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y un censo de todo el mundo en esas fechas son cosas que no van juntas. También el hecho de que el verso número 8 hable de que había pastores con sus rebaños en el campo indica una vez más que Cristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre, puesto que el clima, aleluya, por el clima un rebaño no podría estar en el campo en ese día. Con esos pastores no han llevado su rebaño a casa, es un presunto argumento de que octubre aún no comenzaba, y eso indica consecuentemente que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre cuando no había rebaños en el campo. Gloria al Señor para siempre. En ese capítulo 2 de Lucas registra, gloria al nombre del Señor, cuando Dios, aleluya, envió ángeles a anunciarle a aquellos pastores que estaban velando los rebaños, y allí se formó un coro celestial, oh gloria a Dios, donde comenzaron a adorar a Dios y decían: Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y en esos ángeles vinieron a anunciar la venida de Cristo a la faz de esta tierra. En otras palabras, cuando aquellos ángeles le anunciaron a aquellos pastores, aquel cántico celestial se formó en aquel lugar anunciando que Cristo había acabado de nacer. Por eso, ese simple motivo debe ser a un lado en la que el nacimiento ocurrió en diciembre. Por todo lo anterior queda claro que es muy poco probable que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces la pregunta cabe y se puede, aleluya, decir y mencionar en esta tarde: ¿por qué se celebra su nacimiento ese día? Bueno, vamos a contestarlo. Pues porque no es nada más que costumbres paganas que paganos conversos trajeron al cristianismo. El culto religioso pagano más grande que adoptó la celebración del 25 de diciembre como festivo en todo el mundo romano y griego fue la celebración pagana de alabanza al sol Mizraim. Este festival de invierno se llama la natividad del sol. Incluso una fuente tan conservadora como la Enciclopedia Católica admite que fue este festival pagano el que produjo la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. El bien conocido festival solar de Natalis Invicti, la natividad del sol invicto, celebrado el 25 de diciembre, alega fuertemente tener la responsabilidad de nuestra fecha decembrina. Por todo lo anterior, queda claro que el 25 de diciembre no es el día del nacimiento del sol. Cuando estos paganos se convirtieron al cristianismo, oiga bien, trajeron con ellos sus prácticas paganas. La iglesia, en vez de tomar una posición valiente y pelear en contra de esas prácticas, prefirió cristianizarlas. Entonces el nacimiento del Dios Sol se cambió al nacimiento del Hijo de Dios. Desafortunadamente, esa es solo una muestra, una de las muchas prácticas y tradiciones que aún siguen un número considerable de cristianos. Todo esto no significa, oiga bien, que vamos a actuar en contra de la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, o empezar a pelear con muchas de nuestras familias respecto a ello. La fecha en que nació no es lo importante. Aquí lo que importa es que Él nació. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria al nombre del Señor.
O sea, la fecha en que nació, vuelvo y repito, no es lo importante. Aquí lo que importa es que Cristo vino a nacer. Gloria a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos en mente todas las cosas que probablemente van a vemos suceder en este periodo. Por ejemplo, cuando llega el periodo de la Navidad, comienza inmediatamente en el viernes que le llaman el viernes ¿qué? Negro. ¿Cómo se llama? ¿El viernes qué? Negro. Óigame, hoy la palabra lo dice todo. Es un viernes negro para mucha gente. Y ustedes saben el porqué, ¿verdad que sí? Una de las cosas que se convierte en negra son los bolsillos de muchos de la gente. Porque se desviven gastando aún lo que no tienen. Cogen las tarjetas de crédito y las embargan hasta más no poder. Lo que no tienen hace que lo tengan para gastar ese dinero. Gloria al nombre del Señor. Y todos vimos las noticias en este año, sin contar los años anteriores, cuántas tragedias no suceden en un viernes negro. Que gente se amanece en las filas de los grandes sitios de estos como Walmart, que venden juguetes ahí haciendo una fila enorme toda la madrugada, toda la noche, cosas que no hacen ni por Dios mismo la gente. Amanecerse orando, buscando el rostro de Dios para que Dios lo llene de su presencia, están dispuestos a hacerlo por un trapo de juguete. Gloria al Señor. O por lo que sea que vayan a comprar. Y eso es triste, hermano. Y las consecuencias son terribles después de un viernes negro. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros como iglesia no podemos dejarnos envolver, aleluya, alocadamente con las cosas que este mundo practica, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero estamos puestos en este mundo para hacer luz en medio de este mundo. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que mantenernos en mente todas las cosas que probablemente debemos suceder en este periodo y no dejarnos llevar por tradiciones de hombres. Otra de las cosas que siempre a mí me choca es que si este tiempo, como se dice, es el tiempo en el que se celebra el nacimiento de Cristo sobre la faz de esta tierra, que vino un día y nació en un pesebre y vino a este mundo para morir y dar su vida por nuestros pecados, ¿por qué entonces la gente no busca el lugar adecuado para celebrar su nacimiento? Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo en que, aleluya, se celebra la Navidad, es donde las arcas de las iglesias sufren mucho en cuanto a la economía mengua. Por eso es que en esta semana pasada, nuestra pastora, óigame, una mujer de Dios terrible, que admiro grandemente por su devoción y por su alto trabajo y por su dedicación a la obra del Señor, tuvo a bien en proclamar una semana de venta de pasteles. Y usted dirá, bueno, pues la iglesia se ha convertido en un mercadeo. No, es que hay que picarle adelante al diablo. Porque el diablo sabe que en este tiempo los hermanos se van para los moles a gastar los tiempos, a gastar las ofrendas, a gastar lo poquito que dan para la obra del Señor. Pues entonces ella dice, vamos a vender pasteles, que es lo que le gusta comer a los puertorriqueños y a los que no son puertorriqueños también, para que entonces esa ofrenda que se va a gastar en los moles la puedan aportar a través de un pastel que se compre. Gloria al nombre del Señor. Eso es así, hay que ser astuto, hay que ser sagaz. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a veces reciben críticas muchos pastores por esas cosas. Oh, gloria a Dios. Pero es que, hermano, nadie sabe lo que hay acá en el altar, nada más que la cuchara que los menea. Nadie sabe lo que hay en los libros, los récords, de lo que entra, las ofrendas de la iglesia, nada más que aquel que lleva los libros. Gloria al Señor. Que muchas veces a duras penas se pueden pagar las cosas para poder echar para adelante la obra del Señor. Oh, gloria a Dios. Pero lamentablemente todas estas cosas suceden porque la gente se va en una vida alocada celebrando una celebración que supuestamente, como dicen en inglés, Jesus is the reason for the season. Si se supone que sea Cristo la razón para la celebración, pues entonces vamos a traerle el regalo al Mesías. Vamos a traerle los obsequios del Mesías como hicieron aquellos magos del Oriente. Oh, gloria al nombre del Señor. Que ya, aleluya, cuando vieron, aleluya, la noticia que Cristo había nacido, fueron a traerle presente a su casa y le trajeron oro, mirra, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Le llevaron presentes al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido el Salvador del mundo y ellos querían reconocer a aquel que había nacido, a aquel que había llegado, a aquel que se había anunciado tantos años antes de nacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.
que en este tiempo la gente es cuando más se ausenta de la casa del Señor. Damos gloria a Dios que hoy la iglesia está llena. Gloria a Dios. Así que esa palabra no es para ustedes. Gloria al Señor. Pero si, por si acaso, gloria al Señor, ustedes lo que acostumbran en esta época del año, desaparecerse, ¿por qué? Porque está celebrando la Navidad con su familia y etcétera, etcétera. Pues mire, aleluya, ajústense bien los cinturones. Si la Navidad es Cristo, pues entonces vamos a celebrar a Cristo en la casa de Él, adorando su nombre, glorificando su nombre, porque Él es digno de toda gloria. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las tradiciones de los hombres. Nosotros tenemos que, alabados el nombre del Señor, como dije hace unos minutos atrás, no, aleluya, dejarnos llevar, ser luz en medio de las tinieblas, resplandecer en medio de la oscuridad, dejarle saber a ellos, oh gloria al Señor, tú quieres celebrar la Navidad, vente para la casa de Dios, adora al Mesías, como hicieron aquellos magos, vente, acompáñame, tráele el obsequio, tráele el regalo, no le vas a traer ahora una camisa, no le vas a traer un pantalón, no le vas a traer lo que sea, gloria al Señor, pero puedes atraerle una buena ofrenda a la obra del Señor, y con eso le estás trayendo un buen regalo al Mesías, gloria a Dios, porque la obra, la iglesia es del Señor, la iglesia no es del hombre, la iglesia la instituyó Jesús. Jesús la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios para siempre. Y por eso, si la celebración es el nacimiento del Mesías, vamos a traerle regalo al Mesías. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El versículo elegido de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esto desde este altar, que la gracia significa un favor inmerecido. Nosotros no nos merecíamos estar aquí. Nosotros no nos merecíamos ser salvos. Aleluya. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama un salario. Cuando una persona compite con otra y gana, recibe un trofeo por su desempeño, eso se llama un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso se llama un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse ni un salario, ni de ganarse un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Oh, gloria a Dios. Esto es lo que estamos tratando cuando hablamos de la gracia de Dios. Y eso es la gracia de Dios, un favor no merecido. Nosotros no lo merecíamos. Yo me merecía estar ahora mismo muerto, 7 pies bajo tierra, perdido en las penas, como dice el pastor, del infierno. Pero Dios se le plació extender su mano de amor y de misericordia hacia donde yo me encontraba y sacarme de aquel lodo donde yo me encontraba y ponerme en este lugar para predicar su palabra. Gloria a Dios. Se va aquí más andaba. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y muchos de ustedes que están aquí sentados, hoy están aquí sentados por el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Ustedes lo saben bien. Usted mejor que nadie, mejor que yo, conoce su propia vida. Y Dios que está ministrando aquí en esta tarde conoce su vida. Y sabe que usted está aquí hoy sentado por la gracia de Dios. Aleluya, muchos quisieran estar ahora mismo aquí sentados, pero no pueden.